Salsa con Causa. Saludos, amigos, nobles miembros de la cofradía del oído culto salsero. Con su venia y autorización, damos por inaugurada la presente primera hora de su programa Salsa con Causa, siempre por Mambo In Radio desde Lima, Perú. Y ya saben, amigos, nosotros sabemos y ejecutamos teoría musical, por eso estamos calificados, pues, para hablar, difundir y criticar sobre música en general y sobre salsa en especial en este caso. Y es que la música la hace el que sabe y en cualquier parte del mundo. Basta con que se sepa bien teoría musical. Adalberto Álvarez, el gran maestro llamado el Caballero del Son, nacido en Camagüey, Cuba, que se hizo famoso por sus composiciones, que están reproducidas en casi todo el orbe planetario musical, y muy especialmente en Puerto Rico y en Nueva York, y denominado el Caballero del Son. Adalberto Álvarez, creador del famoso grupo Son 14, que hizo leyenda con el son cubano, y luego hizo Adalberto Álvarez y su Son, otra orquesta poderosa, ha dicho hace poco que pide que dejen de llamar salsa a la música cubana. Obviamente que su programa Salsa con Causa se adelantó a esta petición de Adalberto Álvarez, porque sabíamos, pues, que una mentira no puede durar tanto. Salsa no es ningún género musical. La salsa sirve para comer, porque música no es, señor. Entonces, la noticia que remeció al mundo fue el músico cubano Adalberto Álvarez pidió al público que deje de llamar salsa a toda la música de Cuba y que comiencen a llamarla por cada uno de sus géneros: son montuno, guaguancó, guaracha, mambo, cha-cha-cha, etc. Es más, en la página de Facebook oficial de Adalberto Álvarez y su Son, dijo concretamente el músico cubano de la referencia: aquí va la propuesta. ¿Por qué no sustituir la palabra salsa y comenzar a llamar por su nombre a cada uno de los géneros de nuestra música? Si en aquel tiempo no pudimos, hoy en día la situación es diferente. Es decir, Cuba está dispuesta, pues, a desenmascarar a todos aquellos que han utilizado los géneros populares musicales de Cuba y los han hecho pasar como salsa, y se han enriquecido con ellos y no han creado nada. Inclusive los llaman genios, o se hacen llamar genios de la música. Felizmente que en Salsa con Causa nosotros eso hicimos desde el programa cero. Llamamos a las cosas por su nombre. Reciban el saludo también de nuestro equipo de programación. En primer lugar, nuestra asistenta de producción, doña Nancy Sujei Yat Vargas, y del inquieto y popular asistente técnico salsero, Arturito del Castillo Yat. Saludos, amigos, el asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap se complace de darles la bienvenida, quien también como ustedes ama la música y por eso estudié teoría musical y ejecuto varios instrumentos como bien conocen, y seguiremos estudiando música y oyéndola conjuntamente por este programa. Gracias por adelantado y por su preferencia. En la producción, dirección y conducción, su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo, de profesión abogado, con maestría en ciencia política. Estudié ciencia y la comunicación social también en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Y como es de costumbre, ya empezaremos con un tema peruano o de producción nacional. Se trata del número musical titulado Cantando el Son Yo Me Muero, con Willy López y su orquesta. Canta Rubén de Alvarado, de mi Perú. Para la placa, La Nueva Combinación, con el sello Lemsa, grabado en mi Perú en el año 1973. Al líder, Willy López, los arreglos de Javier Vázquez, de Cuba, la producción de Víctor Venegas, y como ya les dije, canta Rubén de Alvarado. Rubén de Alvarado, excelente cantante de mi Perú. Fue contratado por la Sonora Matancera y cantó en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, bajo la dirección de Rogelio Martínez, un cantante de lujo. Así que ignorantes dicen que en Perú no hay cantantes. Oiga, no hay cantantes en el planeta Venus, o en el planeta Plutón, o en el planeta qué sé yo. Pero todos los países tienen cantantes, todos.
¿Por qué hay gente tan ignorante, por Dios, que es nauseabunda la forma como afirman cosas basadas en la ignorancia? Todos los países tienen cantantes y uno no es más que el otro. Todos son cantantes. La diferencia son los excepcionales y los genios, que también existen en todos los países. ¿Acaso el Perú no tiene al mejor tenor del mundo, como es Juan Diego Flores? ¿Acaso no hemos tenido otros tenores importantes? Por ejemplo, el nombre que lleva el Teatro Municipal del Callao, Alejandro Granda, otro gran tenor. ¿Acaso nuestra soprano Ima Subman no es la única peruana que tiene su nombre estampado en el Salón de la Fama de Hollywood? No hablen tonterías. En el Perú ha habido, hay y habrán excelentes cantantes. Oído. Aburuñao, autoría de Pin Rodríguez y Tony Pavón. Lo interpreta el maestro Pin Rodríguez y su conjunto, el Rey del Bugalú. Este tema está en ritmo de descarga para la placa Latin Bugalú, con el sello Alegre Records, grabado en los Estados Unidos en el año 1966. Disfrútenlo. Thank you.
Viene el tema Jamming, lo interpreta Humberto Ramírez, para la placa Rumbantela, Let's Go to the Rumba, con el sello Nilpo Music, grabado en Puerto Rico. ¡Disfrútenlo! Lullaby for a Queen, autoría de Dorance Lorza, lo interpreta Dorance Lorza y Sexteto Café, para la placa 10 Years of Salsa, con el sello International Records, grabado en Inglaterra en el año 2008. Disfrútenlo.
lindo danzón que hoy traigo para ti. Chochi Hecho No, autoría de Quito Vélez, de Puerto Rico. Lo interpreta Nelson Feliciano y su orquesta, para la placa y la voz de Junior Córdoba, con el sello Discos Fuentes, grabado en Colombia. A los arreglos, Quito Vélez, al bajo quinto, Carlos Díaz, a las congas, Hugo Ramos, canta Junior Córdoba, al piano, Frankie Fernández, la producción de Ralph Liu, a los timbales, Roberto Dueno, y a la trompeta, Félix Vega, Héctor Colón Malavet y Narciso Ruiz. Disfrútenlo. Una vez yo fui a la China, paseando por Hong Kong, conocí una linda china que quiso mi corazón. Aunque yo no hablaba chino, hablaba en español, entendí que ella me dijo, eres un chingüengüencho. Yo le dije chingarín, tranquilo me contestó. Un beso yo le pedí, me dijo eso sí que no, hecho chi y que no. Yo le dije china, vámonos pa' casa, tú me gusta mucho, china dame un beso, hecho chi que ching, hecho chi que no. China voy pa' eso, voy pa' Puerto Rico. Que no me pare tu mi chingarín, que no me pare tu mi chingarón. China pa' Hong Kong. Chile, 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 chile
chocho. Que no me pare tú, mi chigalito. Que no me pare tú, mi chigalo. El tema Te he venido a buscar, autoría del gran maestro, compositor, pianista, arreglista, esposo de Olga Guillot, René Tusset. En esta ocasión lo interpreta Alfredo Chocolate Armenteros para la placa Chocolate Aegis Cuban Soul con el sello Caimán Records Inc., grabado en los Estados Unidos en el año 1998. Al saxo alto, Manuel Valera. Al saxo barítono, Pete Miranda. Al bajo, Joe Santiago. Al bongó, Jimmy Delgado. A las congas, Eddie Montalvo. Al saxo tenor, Alex Acosta y Rafael Palau. Y a la trompeta, el gran maestro cubano, Alfredo Armenteros o Chocolate Armenteros. Escuchen esta maravillosa versión de Chocolate Armenteros. Disfrútenlo. Aquí va para ustedes este bonito tema, y que es la recomendación musical de nuestra asistenta de producción, doña Sujei Yap Vargas. Espero que lo disfruten.
el tema Chino, autoría de Tito Puente. La interpreta Tito Puente y su orquesta. Para la placa Bahía Puente, con el sello Tico Records, grabado en los Estados Unidos en el año 1962. Tito Puente ejecuta el vibráfono. Bueno, Tito Puente pertenece a la cultura musical. Por eso no lo podemos poner al mismo nivel que Héctor Lavoe, Ismael Miranda y otros de la subcultura. Tito Puente estaba arriba en el cielo, mientras que Héctor Lavoe y Ismael Miranda están abajo en el sótano 5. Así de sencillo y de fácil. Tito Puente es un hombre de conservatorio. Estudió en la Juilliard School of Music y estudió piano, estudió batería o drums y sabía tocar vibráfono. Era cantante, timbalero, productor, arreglista, compositor, o sea, un genio de la música. Uno de los más altos exponentes de la música cubana, marca New York. Por eso es que él odiaba la palabra salsa, porque sabía que la palabra salsa significa subcultura. Tito Puente, aquí en Perú, en el año 1995, en el programa de Gisela Valcárcel, y ahí está grabado, el video lo he mandado varias veces al grupo de Salsa con Causa. Tito Puente dice bien claro: yo la salsa me la como, señor, la salsa sirve para comer, la salsa no es género musical. Yo hago géneros musicales populares de Cuba, mambo, chachachá, son montuno, guaracha, guaguancó, etc. Por eso, vuelvo a repetir, Salsa con Causa hace cultura. Nosotros rechazamos la subcultura. Los seguidores de la voz hacen subcultura y nosotros estamos a millas de millas o kilómetros de distancia, alejado de esa subcultura que tanto daño le hace a la cultura peruana. ¡Oído! Multiinstrumentista, compositor, director de orquesta y también director de la orquesta de Machito, Mario Bauzá, de Cuba, que desde niñito ya tocaba varios instrumentos, tocaba saxo, trompeta, clarinete, con el tema La clave de la yaya,
canta Rudy Calzado con Mario Bauzá y su orquesta Afro-Cuban Jazz para la placa 944 Columbus, con el sello Mesidor, grabado en Alemania en el año 1994. Oído. Los cinco caminos negros que había en la Trinidad cantaban un molino de Alcangoya que mallea. Y de España con tonadas trinitarias estaba la alegría de la fiesta de San Juan. Guapa ya, ven,
son para los niños. Lo interpreta José Mangual Jr. para la placa Mis Mejores Éxitos, con el sello RDS, grabado en los Estados Unidos un 19 de mayo de 1989. Disfrútenlo. Envuelto en tonos brillantes y notas de mil colores, en mi puerta encontré a un pequeño niño sonero. En mis brazos lo tomé, lo llevé dentro de mi casa, a mi esposa lo entregué para que me lo cuidara, y ella lo alimentaba bajo el toque del tambor, por vitaminas le daba maraca, ritmo y sabor. Y ella lo alimentaba bajo el toque del tambor, por vitaminas le daba maraca, ritmo y sabor. Al dormir se lo arropaba con las cuerdas de mi tres, y cuando se despertaba, en vez de llorar, cantaba. Así pasaron los años, creciendo el niñito fue. Antes de que caminara, sabía de rumba y bembé. Con este ritmo sencillo, con esta humilde canción, quiero cantarle a mis hijos, mis hijos de corazón. Con este ritmo sencillo, con esta humilde canción, quiero cantarle a mis hijos de corazón.
tema Caravan, autoría de Duke Ellington y Juan Tisol. Lo interpreta Dizzy Gillespie para la placa Digi Days, con el sello Savoy Records, grabado en los Estados Unidos en el año 1976. Productores de la grabación original, Dave Usher y Dizzy Gillespie. A la trompeta, Dizzy Gillespie. Al violín, Stu Smith. Bueno, acá tienen un clásico tema, pues, Caravan, autoría, como ha dicho el asistente técnico Arturito del Castillo, ya autoría del gran maestro pianista y arreglista Duke Ellington, con el boricua Juan Tisol, un trombonista integrante de su Big Band. Esta es la versión del bebop con Dizzy Gillespie. O sea, esta es una maravilla musical, esta es una joya que todos debemos tener en nuestra colección. Oído. Thank you.
tema la bronca se formó en el género de son montuno. Lo interpreta el gran maestro de Cuba, Neno González, y su orquesta, para la placa A Caballo, con el sello Grabaciones Duarte, grabado en Cuba. Tremendo tema, bellísimo tema. Sobre todo la melodía, el tempo, el compás. Maravilloso tema. Esto también lo cantaron los Jimaguas, tiempo después, copiando como siempre, ¿no? Pero Cuba aquí está con lo suyo, con lo original. Lo demás es copia y le llamaron salsita, pues, ¿no? Hay que ser claros y directos. Puerto Rico no nos tiene que enseñar nada musicalmente, porque todo lo copió de Cuba. Y Puerto Rico no nos tiene que enseñar nada musicalmente, porque las partituras se ejecutan igual, sea en Puerto Rico, Nueva York, Irán, Rusia, China, Italia, Alemania, Colombia o Perú, señor. ¡Oído! Gracias, amigos, por su fina deferencia de gozar de las vibraciones musicales con sus comentarios y críticas respectivas de la primera hora. Esperemos que haya sido de su agrado auditivo, pero no se vayan. Los invitamos a gozar de buena música en la segunda y última hora, que está mucho mejor. El asistente técnico salsero, Arturito, los espera en su programa de siempre, Salsa con Causa. Gracias. Habían dos borrachos que bebían desde hacía rato, y otro llegó con tremenda nota y a cuenta de ello se tomó una copa. Hay que pagarle un trago de ron, y el que no lo pague le doy un trompón. Estate quieto, no seas paluchero, que aquí nadie te tiene miedo. Así le dijo otro que bebía, y enseguida se formó la bronca. Hay que pagarle un trago de ron, y al que no lo pague le doy un trompón. Se formó la bronca, tú ves, se formó la bronca. Se formó